la primera ronda de este gran festival. Aquí se conglomeran los barrios San Isidro, San José, Pablo VI, Alpes, Sauces y El Jardín. Doña Felicinda Villarreal, también un saludo muy especial para ella. Bueno, estamos muy contentos hoy aquí en el barrio San Isidro, un barrio que queremos mucho, ustedes lo saben. Aquí tengo muchísimos amigos, amigas, a los cuales apreciamos. Pedirle a Dios que las actividades que inician a partir de esta noche y que irán hasta el 1 de julio, se vivan en armonía, en alegría, en felicidad, que sean motivo de celebración y no de tristeza. Saludar a nuestra candidata al reinado departamental, señorita Valeria, por favor, de pie, salude a su pueblo. Para ella un fuerte aplauso. Contarles que la tarde de hoy inscribimos nuestra candidata al reinado departamental o al festival del bambuco departamental, ¿no? Y que gracias a Dios nos fue muy bien. Saludar a nuestra reina popular, por favor, Didi. Muchísimas gracias por engalanar esta noche. Yo quiero que por favor saludemos y que ojalá con la venia del público y del pueblo le demos un fuerte aplauso a quienes han hecho que año tras año nuestras fiestas cojan mucha fuerza y son a nuestros gestores culturales. Un saludo a mi señora madre, a mi señora suegra, doña Edith, doña Luzmila, y a mi esposa, que ha sido motor importante en este arranque. Que vamos a hacer un esfuerzo gigantesco, muy importante, por mover la economía de Alpe, porque queremos que esta fiesta se entienda como la oportunidad de ese emprendimiento que vi hace un momento, donde están vendiendo empanadas, donde están vendiendo avena, chicha, donde queremos que vengan muchos turistas a consumir nuestros productos, a conocer de nuestra gastronomía, que todos los comerciantes de Alpe tengan la oportunidad de tener unos mejores ingresos en esta temporada. Yo tengo una apuesta, yo tengo un sueño y los vengo a invitar a ese sueño, que cada año, durante este periodo de gobierno, el San Pedro en Alpe sea mejor. No es fácil hacer un San Pedro hoy o un San Juan en el municipio de Alpe como está la economía. Sin embargo, de la mano con el Consejo, vamos a trabajar por tener lo necesario, lo suficiente, porque ustedes se gocen esa fiesta. Necesitamos que las juntas de acción comunal, necesitamos que los comités de barrio se activen, dialoguen con las niñas de sus barrios, las inviten a participar, que van a volver los bazares, van a volver todo ese tipo de actividades que nos permitían a nosotros integrarnos como pueblo y tener mejores fiestas, y que por primera vez lo estamos invitando a que nos unamos como pueblo. Aquí tienen una administración comprometida con un municipio que hoy necesita que se gobierne bien. A todos, muchísimas gracias, y que sea este el inicio de un buen San Pedro. Este año con candidata para el San Juan y el San Pedro. Muchas gracias. Darle un agradecimiento al señor alcalde de parte de la Junta de Acción Comunal y del barrio, de la comunidad del barrio Pablo VI. De parte de la Junta de Acción Comunal y del barrio Pablo VI, pues estamos haciendo gestiones para también participar en esta 36ª fiesta del bambuco. San Isidro nuevamente hará presencia con una de las candidatas, espero que sea la más hermosa y que sea la mejor participante que tengamos. Gracias por tenernos en cuenta, señor alcalde. Gracias por el compromiso con la comunidad. Gracias por el compromiso con la cultura. Gracias por el compromiso con los aipunos. Thank you.
principalmente de San Isidro y de todos los barrios que están alrededor, por esta presencia que hacen en la primera ronda de nuestro municipio. En el día de hoy le quiero enviar un saludo muy especial a nuestro alcalde Luis Ángel y a su esposa Diana Charri. Invitarlos a que saquen el rabigallo, el sombrero y las alpargatas para revivir nuestras fiestas de San Pedro. Muchas gracias. A todo el público con un importante desfile. Ella es Valerie y un aplauso especial para ella. Vamos a recibirla con un pequeño desfile. Reina, con el mayor cariño.